Sí, ya llevamos 15 días después de mi operación. Una operación que me cambió la vida en lo absoluto. Y digo que me cambió la vida porque últimamente he estado más sensible que nunca. Este aire acondicionado no puede estar en 23, imagínense en 16. Antes de dormir así con un aire a 16, ya no se puede, no puedo. Entonces, acompáñame un día conmigo, le voy a mostrar todo lo que hago, lo que suelo hacer. Ya desde que me operé, ya no he estado de que acostada, o sea, no puedo. Y obviamente que he estado saliendo a darme mis masajes, que son bastante dolorosos, pero hay que hacerlo. Llevo 11 masajes. Mañana me voy a dar mis masajes. Hoy no pude darme un masaje porque hoy es día de fiesta aquí en Barranquilla. Así que hoy lo que voy a salir a conocer algunos lugares que no he conocido para no irme sin conocer los lugares más importantes de Barranquilla. Aquí está de bonito. Aunque va a llover, pero no pasa nada. Aún así sigue siendo hermoso estar en esta hermosa ciudad. Con mi mochilera. Cito. La ponemos ahí para que no se vaya a extraviar. Todo se puede perder menos esa llave. Menos esa llave. Si nosotros salimos y dejamos la llave ahí. Y después llegamos, el código. Y ya está. Muy bueno de parte de él. Gracias. Lo que me gusta mucho de este Airbnb, que la basura, miren dónde se bota. O sea, tú echas la basura acá, abres esto y va para allá abajo. Oh my God. Alguien está botando su basura. Y eso se baja para abajo. Miren. O sea, está chulo eso. Bota la basura y miren. ¿Quién se nota? Ni se nota que ese es el lugar de botar la ¿Qué vamos a hacer hoy entonces? Vamos a caminar por ahí, comer un poquito de coco, también me encanta un dulcecito ahí de coco, y comer unos pan de bono. Pero aquí en Barranquilla es más ciudad, más caminable, hay mucho Uber, centro comercial, puedes comprar lo que tú quieras. La gastronomía es muy buena, tiene muchas diversas comidas que puedes probar. La ciudad está chévere, una ciudad bonita, una ciudad bastante grande. Ahora vamos para el Mall Plaza. Hoy es día del trabajo y nosotros no sabíamos. El de los dulces. En la calle de los dulces, ¿dónde es eso? En Barranquilla, no sé si es cierto esto. Adivine quién se antojó de tomarse una Coca-Cola. Pues yo aquí le voy a mostrar lo que me gusta de aquí. Y si quieres una Coca-Cola, la puedes tomar sin tener que salir del Airbnb. Miren lo que me gusta de aquí. Tenemos una máquina. ¿Cuánto cuesta la Coca-Cola? 10.800. 3.800.
te devuelve? Supuestamente. Vamos a ver si realmente no devuelve la máquina. Crédito. Ahí está la entrada. Te voy a decir 4.000. En realidad iba a probar otras cositas. Yo mientras tanto le... Bueno, y dice, no, pastor. Esto, ok, esto ya. Las oficinas. Estos son los baños. Déjame ver si están abiertos. Si están abiertos. Con su papel, todo. Un baño súper normal. Y este es el baño de las camas. Igual, súper limpio todo. Con su papel, todo nice. Ya esto está cerrado. Porque eso ya ustedes... Hay que ver. La Coca-Cola. Qué chimba. Qué chimba se siente. Imagino que con la lavandería es lo mismo, hay que pedir un permiso, pero como yo tengo mi todo lo que necesito, esto es una sala de reuniones. Dios mío, y ese cuerpazo, espérate, ese cuerpo es mío. Ese cuerpo es mío. Sí. Déjame caminar para que se prendan las luces. No hay nada por 1.100 pesos. Ah, no hay nada, pues te cogió la moneda. No, la tengo aquí. Ah, te la devolvió. Entonces, aquí está esto que es para jugar, para hacerla chévere. Y miren qué bonito se ve esto de noche, o sea, qué lindo. Hay unos asientos para uno sentarse y estar chilling. Esa es la piscina y ahí nosotros no tenemos acceso porque eso solo es para las personas de Business House. Esos son nuestros vecinos. Pero nosotros tenemos un jacuzzi súper lindo. ¿Qué nos divide esto? Una vista bonita. También cuentan con un gimnasio. Miren qué chulo. Que la llave tenemos que bajar abajo para cogerlo. Pero yo estoy recién operada, así que no puedo entrar al chin. ¿Qué nivel de educación tienen las personas aquí? O sea, yo estoy enamorada de este lugar. La gente es súper amable, súper educada. La ciudad es hermosa. Todo funciona, todo, el tránsito, la seguridad. Eso es un lugar que realmente yo recomiendo a las personas venir porque te va a dejar enamorado. Si no has conocido Barranquilla, te invito a que vengas porque te vas a querer quedar. Yo ya tengo 3 semanas aquí en Barranquilla y ya en 2 días tengo que irme y estoy muy triste porque este lugar me tiene con el corazón así. También quiero mostrarle de mi Airbnb que tiene jacuzzi, de todo, pero para nosotros estar en los jacuzzi hay que hacer una reservación. Jacuzzi solo para usted, porque solo permite que una persona lo reserve por día. No permiten que esté un grupo de personas de varios edificios, ¿no? Lo que busca es que tú te sientas bien y cómoda y que sientas ese lugar para ti, o sea, todo súper privado, súper privado. Extrañar. Quiero destacar este día de antelación. Sí.
Estos son los famosos dulces colombianos, coqueto. Estos son los mejores. Que me tiene loco. Señores, Barranquilla es un lugar súper seguro. Mira, es de noche y literal, estamos aquí solos prácticamente con nuestro teléfono en la mano. Y miren, estamos súper seguros. Es que Barranquilla hay mucha inseguridad. O sea, obviamente hay que ser cautelosos con los lugares que vamos y no estar yéndonos a lugares raros donde nosotros no somos de aquí, sino visitar los lugares que realmente son para los turistas. Como el norte de Barranquilla, se llama. Como el norte de Barranquilla. Este es el norte de Barranquilla donde nosotros nos estábamos hospedando. Como 40 minutos del aeropuerto. 40 minutos del aeropuerto, estamos. Hola, mi gente, estoy en Barranquilla y he escuchado muchos comentarios malos de Barranquilla diciendo que no hay seguridad. Le muestro, mire cómo está la calle. Estos son como camionetitas que hacen tours. Aquí ya estamos adentro de los bares y restaurantes. Como pueden ver, son muchos lugares de comida que hay aquí. Hay pasteles, sándwiches, mexicanos, de todo. Y para acá están los baños. Aquí están los baños. De mi cumpleaños que hice con la seca, esto que la otra, donde fui. Bueno, yo me levanté preparando un rico desayuno, di gracias por el hermoso día. Luego que terminé y comí un bañito, ustedes saben, hay que ducharse. No es fácil ducharse como está ahí, pero hay que hacerlo. Luego voy a darme los verdaderos masajes. O sea, qué fuerte darse unos masajes el día de tu cumpleaños. No es fácil para gente que estaban pasando cosas fuertes allá afuera y de descomedia, así que por favor, sea positiva, Julio. Y cuando yo terminé de mi masaje, me pasó algo súper lindo que lo quiero compartir con ustedes. Hubieron fallas, pero no dejáramos de grabar de mi story time de mi cumpleaños con estas hermosas flores. Miren qué bellas, me encanta. Me encanta. Estas florecitas tienen una notita que le damos a leer. No le he leído porque la quería leer con ustedes. Y quería sacar también una rosa. Así. Una rosa. Ay, qué. Me siento especial. Me siento muy especial. Ok, vamos a ver qué dice esto. Qué lindo que te hagan sentir especial el día de tu cumpleaños. Eso es grandioso.
Oh my God. Abril 26 de 2023. Que tengas 365 días de nuevas oportunidades, días brillantes y muchas historias por contar. Te amo, mi corazón. Feliz cumpleaños. Que este amor crezca para que sean muchos los años que celebramos juntos a la fecha. Armando. Me encantó, de verdad. Ay, Dios, aquí voy a mostrar lo que me escribió el baby. Miren las flores que se pueden ver mucho mejor así. Ay, qué lindo. Me encanta. Ok, yo voy a agarrar este jarroncito para poner mis flores, ya que aquí no hay jarrón grande donde yo me estoy quedando. Y yo no quiero que mis flores se marchiten, así que voy a utilizar eso. Utilizar esto para poner mis plantitas. Así que, perspectiva de cómo ver la vida. No hay jarrón, pues pongo mis plantitas acá. Porque no quiero que se me dañe. Voy a quitar esto. Esto está como un rayito. No sé cómo voy a quitar. ¿Cómo se quita? Ah, está tan difícil. Entonces yo solo voy a dejar las rosas. Lo otro lo voy a botar. No, dejo todo. Bueno, voy a dejar. Mira qué lindo. Ay, sí, mira qué lindo se ve. Iba a dejar solo las flores, pero no. Mira. Miren qué bonito se ve. Ve, todo es como tú trates de ver la vida. Ay, que no hay jarroncito, que no hay esto. No, reinvéntate. Busca la manera. Y así ves la vida desde otro punto de vista. Me encantó, me encantó. Me encantó este hermoso mensaje. Que este amor crezca para que sean muchos los años que celebremos juntos esta fecha. Ay, Dios mío. El amor es tan lindo. De ver la vida desde otro punto de vista, siempre busco el lado positivo de las cosas. Yo estaba súper abrumada de que, wow, mira cómo estoy pasando mi cumpleaños en esta situación, dándome unos masajes súper dolorosos. Pero luego, cuando bajo, que veo esas flores, ese momento tan mágico, en serio, yo no. Y hubiera querido grabar ese momento como yo estaba. Parecía una niña de 5 años, como wow. Y no importa el valor de las cosas, lo importante es que esa persona pensó en ti, en hacerte sentir feliz, sin importar las circunstancias, sin importar nada, simplemente en pensar, conchale, quiero ser feliz. Y eso vale mucho, vale más que cualquier cosa material, súper cara, súper costosa. No, ese instante no tiene precio. Y le doy gracias a Dios porque la vida es así, un sub y baja. En un momento estaba triste y de repente feliz. Estaba súper triste y dije, ay, dándome estos masajes, qué dolor, qué sufrimiento. Esos masajes ese día, usted eligió operarse 10 días antes de su cumpleaños, muchachita. Así que ya saben, vamos a ver la vida súper positivo. Hay momentos difíciles para todos, pero en este mundo nada es para siempre, nada. Lo que sube, baja. Y lo que baja, sube. Gracias. Un besito a ti. Dile para ti, tía bella. Aquí está el mío, mi amor. Wow. Mucho amor. Gracias. Para mi princesa hermosa. Ay. No lo apriete. Mi regalo. Ay, que yo me también
progre. Señores, esto queda grabado. Primera vez. No lo puedo creer. Dale, ya, venga ya. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Bravo, ya. Mira mi bizcocho. Que me trajeron. ¿Y van a ver tu regalo que te tengo? Otro regalo, tío. Cuando uno le regala el regalo, uno como que no lo quiere destapar, no sé por qué. ¿Te has ganado el otro regalo? Mira, otro regalo aquí. Tengo miedo. ¡Otro regalo de ¡Sancocho! ¡Sí! ¡Gente, sancocho dominicano! ¡Ya! ¡Comieron! ¡Guau! Gracias. Con mucho amor. Hoy es mi cumpleaños, oficialmente hoy es mi cumpleaños, 5 de mayo. Eso se lo hice con todo ese día ahí adentro.